18 regionales abrieron la jornada del billar en los Juegos Acor Colombia. El deporte de los caballeros, como se le conoce a esta disciplina, rinde tributo a la camaradería y la unión en un grupo de amigos que son el reflejo de la experiencia y la madurez. La verdad es que este es un grupo de amigos, un grupo de gente que cada dos años nos encontramos, nos vemos, nos saludamos, nos abrazamos como ha pasado hoy. Y después nos ponemos a competir libremente, lógico que aquí hay competencia. Y ya después que ya uno está en la mesa con un rival, ya es rival. Competidores como Luis Bedoya, socio de Acor Cauca y quien con 83 años se convierte en todo un ejemplo de las justas. Este veterano de mil batallas ha sido campeón en varias ocasiones y es firme candidato a obtener la medalla de oro. Es que esto es deporte y el deporte tiene dos posibilidades. Incluso en algunos tres, usted gana, pierde o empata como en el fútbol, pero si gana es una felicidad, si pierde no se va a morir, no se muere nadie, los que le ganan son amigos, antes por el contrario, si yo juego billar con usted y usted me gana, ahí me gustaría ser amigo suyo para que me dé unas clasecitas y me enseñe yo por qué perdí. Jairo Guzmán es otro de los hombres experimentados y con varios títulos a cuestas. El santandereano es el actual campeón en la modalidad a tres bandas. En Cúcuta, los pasados campeonatos, tuve la fortuna de ganar, de quedar campeón, medalla de oro, y eso me sirvió para ir representando a Colombia, a la Cor, a Manaus, Brasil, en los Juegos IPS. Del continente americano, de la prensa del continente americano. 21 deportistas en la modalidad a tres bandas y 27 en carambola libre esperan buscar el anhelado título en el deporte de los caballeros, que tendrá sus respectivas finales el miércoles próximo a partir de las 2 de la tarde en el Club Unión.